Bismillah. He creado una nueva página de Facebook. Contenido exclusivo allí. Síguela si eres valiente. Quiero que durante cada segundo de lo que verás a continuación te pongas en el lugar de los protagonistas. ¿Qué sentirías tú si te sucediera lo que aquellos? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo te sentirías si se te ocurriese explorar un sitio abandonado de nuevo? Francamente, es el arte el que imita la habilidad. En el mundo ocurren cosas que escapan de nuestra imaginación, que son inspiraciones después para libros y películas, para historias terroríficas. Solo que lo que ves en la ficción nunca llegará a ser tan aterrador como la historia real. Antes de llorar del miedo con lo que vas a ver a continuación, te reto a dejar tu me gusta y tu suscripción. De lo contrario, esta voz resonará en tu cabeza, en especial antes de irte a dormir. Número 4. Ricky Velázquez es un explorador urbano que comenzó a grabar videos exponiendo actividades paranormales hace ya más de 5 años. En uno de sus últimos videos, Ricky tuvo la oportunidad de explorar una casa la cual ha estado investigando durante algún tiempo. La casa en cuestión aparentemente está embrujada por el espíritu de una anciana que por alguna razón no quiere que la casa sea habitada por nadie más. Ricky inicia su transmisión en vivo como lo hace recurrentemente, explicando que intentará recostarse en una vieja cama que al parecer era de aquella anciana para ver si puede invocar o no lo que sea que esté allí. Acuéstate en la cama para ver si se molesta. Yo creo que sí sería una molestia, ¿no? Digo, si alguien se acuesta en tu cama sin tu permiso, sí sería algo. A ver. Señora, voy a rentar su casa. Me voy a venir a vivir aquí. ¿Le parece? Luego de sentir una respiración en su oído, se para inmediatamente asustado para luego recostarse de nuevo pensando que solo fue una coincidencia, pero definitivamente estaba equivocado. Y cuando viva aquí, la voy a tirar. Las cosas se vuelven cada vez peor, presta muchísima atención. Pero lo que pasó después, estoy completamente seguro, rondará tu conciencia el resto del día. No mames. No. Carlos. Carlos. Luego de revisar uno de los armarios que se acababan de mover por sí solos, Ricky revisa el baño para ver si hay actividad antes de salir de la casa, pero un gran armario de maderas de alguna manera es empujado sobre él, haciendo que Ricky cayera al suelo hasta que finalmente logra levantarse y sale corriendo de la casa. ¿Tú vivirías en un lugar así? Déjamelo saber en los comentarios. Número 3. Un joven llamado Blake Smith tiene un canal donde sube docenas de videos en su mayoría que consisten en él jugando o lo primero que se le ocurre, aunque unos 5 de esos videos no tienen absolutamente nada que ver con los juegos, siendo algo mucho más espeluznante que logró ser captado luego de alegar que de vez en cuando escucha sonidos extraños provenientes de su sótano. Así que un día, armado de valor, tomó su teléfono y bajó al sótano para intentar captar los ruidos extraños que tanto le tormenta, y esto fue lo que sucedió. You stay up here. Hello? What
Intrigado por esto, luego de unos días toma su teléfono de nuevo y se dirige a comprobar qué es lo que ocurre. A diferencia de las anteriores veces, esta vez sonaba como un llanto agonizante. Lo creas o no, los gritos llorando de lo que sea esto se pone aún peor luego de que Blake, un día después de escuchar otra vez los ruidos, decide bajar, pero definitivamente logró captar algo muchísimo más aterrador. Hello? Alright, hello? I don't like this. La figura espectral de algo es captado en una de las esquinas, aterrándolo hasta las nalgas. Quizás se dio cuenta de la peor manera, que aquellos ruidos agonizantes no se trataban de la madera vieja, mucho menos de las tuberías de su sótano. Es aterradora figura espectral definitivamente. Es algo con lo que nunca te quisieras topar. Tú, ¿qué hubieses hecho en su lugar? Número 2. El video que estás por ver es bastante escalofriante. A pesar de que es bastante antiguo, siendo el año 2011 en Brasil, fue bastante viral durante su época y que hasta día de hoy no tiene explicación alguna. Unos amigos están reunidos en una pequeña fiesta tarde en la noche. Luego de unos tragos, uno de los chicos comienza a filmar las interacciones entre los que allí habían. Todo parecía ir bien, todos se reían y pasaban un buen rato, hasta que algo bastante aterrador ocurre. Aí, fim da festa aí, pessoal. Comprei a câmera nova. Vamos colocar um vídeo no YouTube aí. Ai, que vergonha, não faz isso. A Josi capotada já, com sono. E aí, Thiago, a câmera que comprei nova aí. Vermelhinha e tal. Vocês nem esperaram pra festa aí, né, mano? Meu Deus do céu, que porra é essa, velho? Mano, eu vi alguma coisa aqui, Thiago. Tem alguma coisa que passou aqui, velho. Velho. Tô falando sério, vem aqui comigo, cara. El hombre que sostiene la cámara está hablando con una mujer sentada en una silla del salón cuando mueve su cámara hacia la cocina, donde sigue hablando con su otro amigo. Mientras este coloca algo en la nevera de la nada, aparece un hombre aparentemente desorientado y bastante pálido. Corren a la habitación donde vieron a este hombre espeluznante, espíritu, entidad o lo que sea, pero una vez están allí, no hay nada. ¿Qué rayos era eso? Número 1. Definitivamente, eres muy valiente. Antes de ver el top número 1, te reto a dejar tu me gusta y te suscribas a este canal. Subo contenido todos los días que estoy seguro te van a aterrar. La representación del peligro de una exploración urbana la verás a continuación. AMR es un canal árabe dedicado a la exploración urbana y paranormal. Una noche AMR, junto con un sujeto quien dice ser un suscriptor, decidió internarse en la pesada noche en lo que pareciese ser una casa abandonada. Cuando estaban por entrar en una parte de la edificación, algo escalofriante ocurre. Simplemente aquello desaparece sin dejar rastro. Desorientados por su desaparición de lo que vieron, se dirigen al edificio de enfrente y entonces... Aquello que está siendo captado por ellos es bastante extraño. O hay más de una persona allí, ya que aparece y desaparece desde lugares muy alejados, con los huevos bien puestos. Ingresan a una edificación y continúan su exploración. Luego de caminar un buen rato por el sitio y con los nervios a punto de explotar, escuchan un ruido que los atrae y entonces... Sulla.
aterrados escapan del lugar lo más pronto que puede, pero aquello los sigue persiguiendo. Por fortuna detienen un coche para pedir ayuda y logran escapar. Doy certeza que aquello que los atrapó se trata de un brujo por su vestimenta y los eventos extraños que sucedieron antes de atraparlos. Simplemente envuelven a esta historia como una totalmente verídica. No me voy sin antes pedirte tu maravilloso me gusta y una suscripción, o esta aterradora voz rondará en tu conciencia antes de dormir. Yo he sido Bugbúho y que el miedo te acompañe. Adiós. He creado una nueva página de Facebook. Contenido exclusivo allí. Síguela si eres valiente.